Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina. Soy Susy Monroy. Hoy vamos a hacer un rico bizcocho relleno con crema de limón. No os despeguéis del vídeo, que enseguida comenzamos. Estos son los ingredientes para nuestro bizcocho con crema de limón. Vamos a dividirlos en dos. Los ingredientes para nuestra crema de limón son: un huevo entero, 50 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, el jugo de un limón, la ralladura de un limón y 300 mililitros de leche. Los ingredientes para el bizcocho son: 2 huevos enteros, 100 gramos de azúcar, 120 mililitros de aceite de girasol, 120 de mililitros de leche, 220 gramos de harina, 15 gramos de levadura en polvo y una cucharadita de vainilla. Hemos echado todos los ingredientes para nuestra crema en un cazo, salvo la leche. Cuando ahora esté todo integrado bien, echaremos la leche y pondremos a fuego lento. Ya hemos echado la leche, así que ahora lo vamos a poner a fuego lento y vamos a ir removiendo hasta que hierva. Cuando ya esté así nuestra crema, la vamos a dejar que se enfríe, pero le vamos a poner un papel de film por encima y vamos a seguir pues con la masa de nuestro bizcocho. Vamos a empezar a hacer la masa de nuestro bizcocho. Cogeremos los 2 huevos enteros, nuestro azúcar y la cucharadita de vainilla. Y vamos a mezclar con unas varillas de mano. Este bizcocho es súper fácil y va a quedar de rechupete, ya lo veréis. Cuando nuestros primeros 3 ingredientes estén mezclados, vamos a echar el aceite, y vamos a echar la leche, y vamos a continuar batiendo. Hemos tamizado nuestra harina y le hemos echado nuestra levadura en polvo. Ahora vamos a echarlo todo, vamos a mezclarlo todo con los ingredientes que tenemos ya batidos. Y vamos a continuar mezclando. Vamos a mezclar todo bien con las varillas. Si vemos que nos van a quedar grumitos, podemos usar la batidora de mano con las varillas. Yo de momento voy a seguir así. Si veo que me cuesta trabajo, pues meteré un poco la batidora. Mirad qué bien nos ha quedado. Yo he usado al final la batidora. La verdad es que a mí me gusta bastante usar la batidora eléctrica, porque cuanto más más tiempo estemos batiéndola, yo la he usado durante 3 minutos, cuanto más tiempo estemos batiéndola, más alto será nuestro bizcocho. Bueno, pues ahora vamos a pasar a echarla a nuestro bol. Bueno, cocinillas, hemos cogido nuestro bol y en el fondo hemos puesto un papel de horno. Hemos echado tan solo la mitad de lo que habíamos preparado para el bizcocho. Y ahora vamos a meter en el horno, como os digo, solo la mitad durante 15 minutos a 190 grados. Bueno, cocinillas, así nos ha quedado nuestra primera parte del bizcocho. Hemos untado ahora los moldes con mucho cuidado, con una brochita, ¿vale?, de cocina. Hemos untado los bordes con un poco de aceite para que luego, cuando ya esté completamente hecho el bizcocho, podamos desbordarlo fácilmente. Aprovecho ahora para deciros que si os gusta lo que estáis viendo, le deis un like al vídeo y os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito.
Así, cuando estemos haciendo nuevos vídeos y los subamos, pues os llegarán notificaciones. Bueno, chicos y chicas, vamos a poner ahora nuestra cremita pastelera. La vamos a poner por todo el molde del bizcocho. Bueno, así nos ha quedado más o menos. Ahora vamos a echar por encima el resto de nuestra masa de bizcocho. Bueno, cocinillas, ya hemos echado toda la masa que nos quedaba de bizcocho. Y ahora vamos a poner durante 25 minutos a 190 grados arriba y abajo en nuestro horno. Bueno, cocinillas, así nos ha quedado el bizcocho. Acabamos de sacarlo del horno. Vamos a tener mucho cuidado y vamos a desmoldar. Mirad qué monada, cuánto de alto nos ha quedado. Eso ha sido por batir tanto. Bueno, pues yo ahora voy a calentar un poco de miel en el microondas. Voy a untarlo todo con miel y después le vamos a echar unas ralladuras de coquito. Con mucho cuidado lo hemos desmoldado y le hemos quitado el papel del fondo del horno, ¿vale? Y ahora vamos a pintar con miel. Vamos a echarle nuestro coco rallado por encima. Mirad, cocinillas, así nos ha quedado. Ahora vamos a cortar un poco para que veáis cómo está por dentro. Bueno, hemos dejado que se enfríe para cortarnos un pedazo para ver qué tal está. Y ahora vamos a darle un bocado a esto. Mirad. Riquísimo. El saborcito del limón mezcladito con el bizcocho. Madre de Dios. Bueno, cocinillas, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta tarta y que me contéis si la hacéis, qué tal os ha salido. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Besis.